Hola mis amigos Rumi's, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un chupetero de flores que es bueno, es la, vamos la sensación porque es que es el que más vendemos, es súper bonito y a la gente le encanta, así que espero que a vosotros también. Los materiales que vamos a necesitar son estos de aquí. Yo estoy utilizando lana de algodón en color amarillo y blanco con un gancho de 3 milímetros, tijeras, aguja lanera y un ganchito de chupetero, de estos que tienen la pincita vale, estos os lo dejo abajo en la descripción del vídeo y podéis comprar los mismos que los míos y eso sería todo, así que espero que os encante, vamos a ver cómo se hace va a formar parte tres flores del chupetero, entonces vamos a empezar con el patrón de la flor yo voy a hacer el centro en amarillo, vale, y hacemos seis puntos bajos, uno dos tres cuatro 5 y 6. Cerramos el anillo y unimos aquí con un punto raso. Vale, ahora cortamos este hilo y lo sacamos. Vamos a guardar el hilo amarillo que ya no me va a hacer falta porque ya tengo las otras flores hechas, ¿vale? y ahora en blanco vale vamos a coger, vamos a entrar aquí por un punto por debajo de un punto bajo vale nos enganchamos aquí y hacemos dos cadenas una y dos ahora dentro del mismo hueco vamos a hacer tres puntos altos Uno, Dos. Y tres. Dos cadenas. El hilo blanco lo apartamos. Y un punto raso. En el mismo hueco todo, ¿vale? Ahora pasamos al siguiente. Hacemos un punto raso. Dos cadenas. Tres puntos altos. Uno, dos, tres, dos cadenas y un punto raso. Vale, pasamos al siguiente. Hacemos un punto raso, dos cadenas. Y hacemos uno, dos, tres, dos cadenas y un punto raso. Vale, pasamos al siguiente punto raso. Dos cadenas, tres puntos altos, uno, dos, tres, dos cadenas y un punto raso. Vale, pasamos al siguiente punto raso, dos cadenas. Y hacemos tres puntos altos, uno, dos, tres, dos cadenas y un punto raso. Vale, ahora este hilo, este punto, vale, donde hemos terminado. Lo vamos a saltar y nos vamos al de aquí abajo, ¿vale? Que está más escondido, que es el punto raso que hemos hecho al principio. Y hacemos un punto raso, dos cadenas, tres puntos altos, uno. Espera, que se me ha cogido el de atrás, ¿vale? Dos, tres, dos cadenas y un punto raso, ¿vale? Y ahí os habrá quedado la florecita, ¿vale? Ahora cortamos el hilo del ovillo larguito para luego poder coserlo al chupetero, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es sacarlo y ahora con los dos hilos amarillos que nos han quedado vamos a hacer un nudo así, apretamos fuerte, ¿vale? Y otro nudo y cortamos los dos hilos. Ahora vamos a hacer lo mismo con lo blanco, pero no lo vamos a cortar. Así que vamos a hacer un nudito ahí, vamos a hacer otro nudito y vamos a cortar solo el hilo corto. ¿Vale? Y el otro lo dejamos larguito para poder coser las flores luego a la pieza eh, principal. Y bueno, pues vais a tener que hacer tres flores, esta y dos más. Vale, ahora para hacer el largo del chupete, del chupetero, perdón, vamos a ir haciendo puntos cadeneta. Yo voy a hacer un total de 60, ¿vale? Pero esto va a depender de lo largo que queráis que sea el chupetero, ¿vale? Así que vamos a ir siendo, haciendo puntos cadeneta hasta tener 60, o las que consideréis. Vale, os voy a explicar en este caso cómo hacer el los puntos bajos, eh, la vuelta en cadena sin que se queden los huecos en el medio, porque en este caso me urge ya, ¿vale? Porque es que os lo tengo que enseñar. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar la cadena por detrás. Entonces, vamos a saltar los dos primeros puntos, vamos a girar la cadena y vamos a coger este hilito que está detrás. Ahí. Y hacemos el punto bajo. ¿Vale? Y ahora trabajaremos todo el rato por la parte de atrás de la cadena. Punto bajo. Así. Cogiendo ese hilito de atrás. ¿Vale? A ver, este sería por el que lo cogeríamos normalmente y ahora le damos la vuelta y aquí este que queda en el medio. ¿Vale? Ahí entramos y vamos a ir haciendo un punto bajo vale, en cada punto hasta terminar toda la fila por completo vale pues ala vamos haciendo un punto bajo hasta terminar toda la fila vale, el tejido os ha debido de quedar así vale bien ahora lo que vamos a hacer es 16 puntos cadeneta 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Si tu brochecito es más grande, pues haces las cadenas que te sean necesarias, ¿vale? Ahora vamos a unir aquí, aquí, con un punto raso. ¿Vale? Y esta será la parte donde va el chupete. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar la vuelta siguiente, vale, así cogiendo el punto por debajo de las dos hebras, vale. Trabajamos el punto, perdiendo estos hilos, bueno este hilo por dentro de los de los puntos, vale. Entramos así debajo, cogiendo las dos hebras así vale pasamos este hilo por encima del gancho y trabajamos el punto bajo vale así y veis queda totalmente cerrado vale pues ahora vamos a ir trabajándolo así hasta llegar al final de la fila Vale, así os habrá quedado la cinta, ¿vale? Esto, si queréis que sea más ancha, pues le podéis hacer otra fila, ¿vale? Y si no, también lo que podéis hacerle es, en vez de hacerla de puntos bajos, hacerla de punto medio alto o punto alto, ¿vale? Y te saldrá bastante más ancha. Vale, pues ya lo tendremos. Ahora, cortamos este hilo larguito. ¿Vale? Y como ya tenemos todas las piezas, vamos a empezar a ponerlas cada una en su sitio, ¿vale? Vamos a coger la aguja lanera y por aquí, por dentro del ganchito este de aquí abajo, metemos la aguja y vamos a meter el tejido. Así. Voy a meter un trocito, así, ¿vale? Y lo vamos a unir de esta manera, ¿vale? Así. Así hacemos puntaditas, ¿vale? Para que se quede ahí bien cogido. Uh -huh. Ahora por el centro. Y nos vamos hacia el otro extremo. Lo cerramos bien. Vale, y ahora pasamos a la parte de atrás. Hacemos un nudo. Y perdemos el hilo por dentro de la pieza. Vale, y de esta manera ya... Se queda muy bien asegurado y cortamos el sobrante perfecto. Vale, ahora vamos a coger las florecitas y las vamos a colocar así. Vale. y las cosemos. Entonces, con el hilo largo que nos sobró, las vamos a unir. Así. ¿Vale? Ahora tenemos que salir por la parte blanca. Vale, volvemos a entrar por la parte blanca. Así. Y lo repetimos en todos los pétalos. Así. Y volvemos a entrar. En el siguiente. Y volvemos a entrar. Vale. Y así hasta que se quede completamente cogida a la pieza. Luego aseguramos el hilo que nos quede y listo, ¿vale? Y luego con las otras dos flores vamos a hacer lo mismo, una así abajito de la otra. Vale, y pues ya solo tendríamos que colocarlo así y pasamos el chupetero por dentro. Queda cogidito ahí el chupete y ahí nos queda el chupetero terminado. Ya veis qué cosa más bonita. Es hermoso. Es de los que más nos piden, la verdad. Eh, sale muchísimo. Y es muy bonito. Así que espero que os haya encantado vosotros también. Si os ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido, no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo dejas en Instagram y te contestamos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.